Un entrenamiento corto que quema más calorías que una hora de trote. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que después de semanas de quema de grasa constante y exitosa, de repente dejas de ver mucho progreso? Esa sería la peor pesadilla de todos los asistentes al gimnasio. La meseta del entrenamiento. Una de las formas más rápidas de romper con eso y volver a encarrilarte es a través del entrenamiento Tabata. Con él, quemarás un montón de calorías y verás los resultados que deseas en un corto periodo de tiempo. Dicho esto, es intensivo. ¿Estás listo para aprender más sobre este método? ¿Piensas que puedes intentarlo? Si es así, sigue mirando. Antes de ponerte tu ropa de gimnasia, sigue adelante y presiona el botón de suscripción para unirte al lado genial de la vida. Publicamos videos diferentes todos los días, así que asegúrate de activar las notificaciones también. De esa forma, no te perderás nada de nuestro contenido. Antes de entrar en la rutina de ejercicios real, es muy importante que sepas exactamente qué es el entrenamiento Tabata y si es adecuado para ti. Como dije, quema calorías como ninguna otra cosa. Si una hora de trote elimina 544 calorías, solo 30 minutos de entrenamiento Tabata queman 15 por minuto. Eso es alrededor de 450 en solo media hora. Además, puedes hacerlo desde la comodidad de tu propio hogar. Si haces Tabata al menos 2 veces semanales durante 6 semanas, verás una transformación corporal total. Sin mencionar que te sentirás más fuerte, más delgado y más en forma que nunca. Dependiendo de tu nivel de condición física, incluso puedes hacerlo hasta 4 veces por semana para obtener resultados aún mejores y más rápidos. El entrenamiento Tabata funciona combinando 20 segundos de ejercicio intenso con 10 segundos de descanso entre repeticiones. Este tiempo exacto les permite a tus músculos trabajar en su máximo rendimiento mientras les da suficiente tiempo para recuperarse. Hoy haremos 6 ejercicios diferentes. Todo lo que tienes que hacer es realizar 8 series durante 20 segundos con tu capacidad máxima y descansar durante 10 segundos entre series. También nos tomaremos un minuto para recuperar energía después de cada ejercicio de 4 minutos. Eso lleva el entrenamiento total a 30 minutos, que es todo lo que necesitas para destruir el exceso de grasa para siempre. El tiempo preciso es fundamental para el éxito, pero no te preocupes, te guiaremos a través de cada ejercicio y te diremos exactamente cuándo comenzar y detenerte. Ahora, una advertencia, este ejercicio no es para principiantes. Es uno de los entrenamientos más extremos de todos los tiempos. Así que ten en cuenta las siguientes cosas. Consulta con tu médico primero para ver si estás lo suficientemente sano como para manejar la intensidad de este método. Aquellos con cualquier tipo de condición cardiovascular deben mantenerse al margen. Mientras haces ejercicio, escucha a tu cuerpo. Tabata te empujará a tu límite físico, así que mantente atento a tu ritmo cardíaco. No olvides cuidar tu técnica. Nunca comprometas la calidad con la cantidad. Si no puedes hacer alguno de los ejercicios sugeridos debido a una lesión, simplemente cámbialo por otro. Mientras te mantengas en el tiempo preciso, estarás bien. No hagas trampa si quieres ver resultados. Realiza cada repetición de 20 segundos con tu máximo esfuerzo. Si crees que estás listo para el desafío, entonces comencemos. En primer lugar, necesitamos calentar adecuadamente. Para cada uno de los siguientes calentamientos, la posición de partida será la misma. Párate derecho con los pies separados al ancho de los hombros. Contrae tus abdominales para estirar el estómago. Y coloca tus manos sobre las caderas. Calentamiento número 1. Giros de cabeza, 10 repeticiones. Ponte en la posición inicial. Gira lentamente la cabeza en el sentido de las agujas del reloj y luego de forma contraria durante un giro completo. ¿Listo? A mi cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Calentamiento número 2. Giros de hombros, 10 repeticiones. Nuevamente posición inicial. Gira los hombros hacia adelante, hacia arriba y hacia atrás durante una vuelta completa. ¿Listo? Tu turno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Calentamiento número 3.
giros en la parte superior del cuerpo, 16 repeticiones. Posición inicial, por favor. Usa tus abdominales para girar la parte superior de tu cuerpo hacia la derecha, detente y regresa al centro. Haz lo mismo a la izquierda, detente y regresa al centro. Asegúrate de que tu cadera permanezca mirando hacia adelante todo el tiempo. Repite cada lado alternándolos. ¿Listo? ¡Vamos! 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 y listo. Calentamiento número 4. Levantamiento de rodillas, 10 repeticiones por pierna. Ponte en la posición inicial. Levanta tu pierna derecha hasta que tu rodilla esté al nivel de la cintura. Sosténla por 2 segundos y luego baja tu pie. ¿Listo? Hagamos 10 con tu pierna derecha. ¡Vamos! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ahora con la pierna izquierda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Calentamiento número 5. Saltos, 20 repeticiones. Comienza erguido con los pies juntos y los brazos mirando hacia abajo a los lados. Al saltar, levanta los brazos por encima de la cabeza y extiende los pies hacia los lados. Desde esta postura, salta de nuevo y aterriza en la posición inicial. ¿Lo tienes? ¡Estupendo! ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¡Buen trabajo! Ahora a la parte divertida, los ejercicios. Voy a repasar cómo hacer cada uno y luego puedes intentarlo. Recuerda, 20 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso, 8 veces cada uno y un descanso de un minuto entre los ejercicios. ¡Hagámoslos! Ejercicio número 1. Rodillas altas. Este entrenamiento es más o menos como trotar en el lugar, pero debes llevar tus rodillas hasta el nivel de tu cintura. Así que... salta con la rodilla derecha hacia arriba. Luego, cambia rápidamente a la izquierda. Ojos en el cronómetro. Cuando la pantalla diga empieza, eso significa mover tu cuerpo. Cuando aparezca alto, detente durante 10 segundos. ¿Cuáles son los beneficios de hacer rodillas altas? Este ejercicio se enfoca y tonifica las pantorrillas, la parte superior de los muslos, los glúteos y tu zona core.
También mejora el equilibrio y corrige la postura. Los corredores y los atletas hacen este ejercicio para mejorar la velocidad y la flexibilidad en la parte inferior de sus cuerpos. El American Council on Exercise recomienda este entrenamiento a cualquiera que quiera un six-pack. También ayuda a reducir el dolor en la espalda baja. Lo estás haciendo bien. Sigue adelante. Controla tu postura. Detente. Mientras recuperas la respiración por un minuto, te explicaré la siguiente rutina. Ejercicio número 2. Saltos de rana. Estamos intensificando la dificultad aquí, así que, si te duele hacer esto, reduce la velocidad un poco o simplemente escoge otro ejercicio, manteniendo el formato de 20 y 10 segundos. He aquí cómo llevarlo a cabo. Dobla las rodillas y coloca las manos en el piso frente a ti. Tus pies deben estar a los lados de tus manos y tus muñecas en línea con tus hombros. Mantén tus manos donde están y salta a una posición de plancha. Salta de nuevo a la posición inicial. Cuando la pantalla diga salto, esa es tu señal. Cuando aparezca alto, descansa durante 10 segundos.
Los saltos de rana tonifican y da forma a tus glúteos. También fortalecen las pantorrillas, los músculos de las piernas, los cuádriceps, los isquiotibiales y los abdominales. Los saltos de rana también ayudan a reducir la rigidez en las piernas. ¡Sigue saltando! ¡Lo estás haciendo genial, rana! Y ahora, detente. Descansa un momento mientras te explico el siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. Patinaje de velocidad. Es exactamente como suena. Comienza con un lado cambiando tu peso corporal a una pierna. Baja y cruza la otra pierna detrás de la delantera. Sube y a medida que lo hagas, cambia a la otra pierna. ¿Conoces el ejercicio? Patina significa empezar. Y alto indica que debes descansar durante 10 segundos. Este ejercicio de cardio trabaja los flexores de la cadera, los glúteos, los abdominales, los cuádriceps, los oblicuos y los isquiotibiales. Fortalece la parte inferior del cuerpo, especialmente los tobillos, así como la zona core. El patinaje de velocidad también puede mejorar la resistencia, el equilibrio y la flexibilidad. Funciona de maravilla para tu coordinación y enfoque, ya que estás haciendo muchos movimientos simultáneamente.
¡Sigue patinando! ¡Genial! ¡Y detente! ¡Uf! ¡Qué ejercicio! Tómate un descanso y te diré cómo hacer el próximo. Ejercicio número 4. Plancha. Lo creas o no, la temida plancha es la parte más fácil de toda la rutina Tabata. Ponte en el piso con las piernas rectas y los antebrazos soportando tu peso. Forma una línea recta con tu cuerpo. No dejes que tus caderas bajen. Haz plancha durante 20 segundos y detente 10 segundos. ¡Vamos! Lo creas o no, la plancha es uno de los ejercicios más efectivos que puedes hacer. No solo apunta a los abdominales, sino también a la espalda, los hombros, los oblicuos, los glúteos y los isquiotibiales. Según el American Council on Exercise, es una excelente manera de fortalecer la zona core y reducir el dolor de espalda. Cuando se hace regularmente, puede mejorar tu equilibrio y postura. También quema grasa y aumenta tu metabolismo. Recuerda respirar unos segundos más y detente. No te rindas. Toma un respiro bien merecido y te explicaré el próximo ejercicio. Ejercicio número 5. Alpinista. Para hacer esta rutina de piso, comienza en la posición de flexión. Levanta un pie para que tu rodilla se acerque hacia tu pecho. Cuando saltes, cambia rápidamente la posición de tus piernas levantando la otra rodilla. Trata de mantener tu cuerpo recto todo el tiempo. Cuando veas trepar y detente en la pantalla, sabes qué hacer.
Este ejercicio trabaja tus músculos abdominales, flexores de la cadera, tríceps, deltoides, isquiotibiales, cuádriceps, espalda y glúteos. Sí, básicamente todo tu cuerpo. Este ejercicio acelera tu ritmo cardíaco, lo que mejora la salud cardiovascular. Como entrenamiento de cardio, quemarás muchas calorías mientras lo haces. También fortalecerá los músculos abdominales centrales y mejorarás la fuerza en la parte inferior del cuerpo. No aflojes ahora, sigue así. Y detente. Definitivamente mereces un descanso de un minuto después de esto. Y aquí está cómo hacer nuestro ejercicio final. Prepárate, es el más rudo. Ejercicio número 6. Burpees. El ejercicio que todo el mundo odia se hace de esta manera. Al igual que los saltos de rana, salta de nuevo a una posición de plancha. Esta vez, sin embargo, baja haciendo una flexión. Brinca nuevamente a la posición inicial. Desde ahí, salta directamente o simplemente ponte de pie dependiendo de tu nivel de condición física. Ya sabes el ejercicio. Adelante durante 20 segundos y detente por 10. Los burpees son ideales para eliminar grasa. Incluso después de que termines, tu metabolismo se acelerará durante todo el día. Trabaja tu pecho, piernas, abdominales, brazos, isquiotibiales, cuádriceps y glúteos.
Los burpees te ayudarán a desarrollar fuerza y resistencia, así como a mejorar tu equilibrio y coordinación. Unos segundos más y detente. ¡Felicidades! Has completado con éxito la rutina de entrenamiento Tabata, corta pero intensa. Para controlar tu progreso a lo largo del tiempo, escribe la cantidad de repeticiones completadas durante cada ejercicio. Por ejemplo, burpees 10, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5. Si estos números crecen semana tras semana, estás en el camino correcto hacia el éxito. Y no tendrás que preocuparte por caer en una meseta de entrenamiento nunca más. ¿Cómo fue tu primera experiencia Tabata? Cuéntanos en los comentarios. No olvides presionar el botón me gusta y compartir este video con cualquier persona que conozcas que esté buscando mejorar su condición física. Mantente feliz y saludable en el lado genial de la vida.